capítulo voy a hablaros de los resultados de la batería Climbing Lab de Jorge Díaz Rubio. Jorge ha hecho una temporada en la que ha hecho 4-9Bs, ha salido en las posiciones más altas en el ranking de Ochanu, es decir, es uno de los mejores escaladores del mundo. Quiero que veáis un poco las cosas que han influido para que Jorge haya llegado a tener esos resultados tan buenos. En los primeros tests, en los tests de antropometría de la batería, Jorge pesa en torno a 59 kilos, mide 1,70 y tiene una envergadura de 1,79. Eso quiere decir que tiene un AP index muy alto, es decir, la relación entre altura y envergadura es muy buena, tiene 9 centímetros más de envergadura que de altura. En los tests de flexibilidad y plasticidad siempre da unos resultados bastante buenos, es decir, es una cualidad que, aunque no son como los de un gimnasta deportiva, da unos valores bastante altos. Respecto a los tests de fuerza de agarre, en extensión, en semiarqueo y en arqueo, a unos valores en torno a 65 o 70 kilos, con lo cual son unos valores buenos, pero no son tremendamente altos. O sea, no es un portento físico en cuanto a fuerza de agarre. Hay sujetos que dan unos valores similares y no llegan a superar el 8A de bloque. Sin embargo, Jorge está muy lejos, mucho más arriba en ese rendimiento en roca. En el test del romómetro, en suspensión en el plano inclinado, ha dado unos valores también bastante buenos, quizás mejores que los de los otros agarres. Eso podría querer decir que va muy bien en fuerza en romo, también porque a lo mejor su piel tiene un coeficiente de rozamiento muy bueno. En el test de RFD ha dado un resultado también bueno, produce un poquito más de 100 kilos por segundo de fuerza, pero tampoco son los mejores test de RFD que he visto. Son valores altos, pero no los mejores. Respecto a la fuerza de tracción, Jorge ha podido levantar 50 kilos más su peso en un test de 3 RM de dominadas. Quizás sea, dentro de las cualidades físicas que tiene, la que más baja estaría si lo comparamos con su rendimiento. Respecto al test de potencia de tracción, ha sido capaz de traccionar y llegar 100 centímetros de lejos con respecto a la mano de abajo, sin ciclo de estiramiento o acortamiento, lo cual es un resultado también bastante bueno. Quizás querría decir que aunque su fuerza de tracción no sea muy buena, la potencia y el RFD es un poquito mejor porque sus factores neurales en la producción de estas cualidades funcionan bastante bien. Respecto al AJD, el test que, digamos, mide los picos de fuerza que se producen en un gesto en el campus. Este test probablemente sea el que mejor resultado ha dado. En una bajada de 60 centímetros en un listón de 15 milímetros, Jorge ha producido en la variable PMF partido por peso, es decir, el pico de fuerza que produce en la realización de ese ejercicio partido por su peso, de 0,7. ¿Vale? Un poquito más, 0,7 decimales. Este resultado quiere decir que Jorge tiene que emplear poca fuerza más que su peso para realizar ese ejercicio, que son 60 centímetros de bajada. Técnicamente y coordinativamente tiene una eficiencia muy alta. En los test de resistencia, en el test del umbral de oclusión, hemos estimado que Jorge tiene el umbral de oclusión aproximadamente a un 65% de su fuerza máxima. Que ese umbral estaría cuando Jorge está haciendo una suspensión en 15 milímetros con 20 y pico kilos de lastre, aproximadamente. ¿Vale? Es un umbral de oclusión muy alto. Eso podría explicar sus capacidades en cuanto a resistencia, ¿no? Podría explicar bastante su rendimiento en escalada deportiva. En el test de fuerza crítica da unos resultados que son aproximadamente, tiene su umbral un poquito por debajo de su peso, ¿vale? Él pesa 59 kilos y ha sido capaz de hacer 26 kilos en el umbral de fuerza crítica con un brazo, es decir, con los dos brazos sería aproximadamente 52, es decir, colgado de una regleta de 15 milímetros, reposando solo en intervalos de tiempo muy cortos, como los que se producen en situación real de escalada, podría mantener casi indefinidamente esa intensidad. Un resultado también bastante bueno. Los dos test que haya dado un resultado más alto sean el AJD y el umbral de oclusión, ¿vale? Entonces quizás dentro de las cualidades que implica el rendimiento en la escalada, esas dos sean las más destacables suyas. Pero, a modo de conclusión, creo que lo más importante que cabe destacar de Jorge es que su rendimiento lo explican un abanico de variables muy, muy, muy amplio.
No destaca especialmente ninguna, pero es bueno en casi todas. Entonces, al final, eso creo que es lo que explica más su rendimiento. También, de manera, digamos, menos cuantificable o más cualitativa, lo que he podido ver, cuando Jorge empieza a entrenar una determinada cualidad o una determinada habilidad, tiene una capacidad de adaptación muy alta. Es decir, en muy poco tiempo produce unas adaptaciones muy, muy, muy grandes, que en otros sujetos tardan mucho más tiempo en producirse. Entonces, digamos, esta capacidad de adaptación creo que también es lo que explica en una medida muy alta el gran rendimiento que está teniendo Jorge Díaz Rubio. Por si alguno se ha quedado a cuadros con lo del término de umbral de oclusión, el umbral de oclusión trata de estimar de manera indirecta a partir de qué intensidad la presión que ejerce la propia contracción muscular sobre los vasos sanguíneos impide que entre sangre oxigenada en el músculo. Es decir, la contracción isométrica produce una presión sobre los vasos de tal manera que no puede entrar sangre con nuevos nutrientes para que el músculo los emplee en producir el